con el turno para mi vacuna. Al fin me la van a poner. Una semana después. Me levanté a las 7 más o menos. Y por supuesto que me maquillé. Irme, el mejor país. Llegué muy temprano. Una vergüenza filmar. Está todo el mundo como muy apurado. Vine en auto y en la puerta le fui a preguntar, caballero, ¿qué hace? Y yo tipo, yo ahora me bajo. Y lo asustó, pobre, el chofer. Y nada, ya nos vamos, me tiene que cobrar, me bajo y se va. No, boludo, hicieron una cancha ahí en ese patio. Bah, no iba nadie a ese patio, pero hicieron una canchita. Oh, Dios, ándate auto. Hicieron una canchita y me da vergüenza acercarme, pero me voy a acercar, ya fue. La vida es una. Oh, oh, no se cruzó la calle. Hay mucha bocina tocando. ¿Qué les pasa, boludo? No, mirá la canchita que hicieron. Enfocá, amiga, gracias. No. Quiero filmar la puerta, pero hay gente en la puerta, tipo. Gente limpiando y demás. Así que voy a esperar a mi secretario para filmar esas cosas. Estoy filmando, qué pelotuda. Yo tipo... Ay, me quiero dar vuelta. Oh, por acá yo salía en primer grado. Lloro. Ay, qué lindo esto que hicieron. Cuando yo venía era blanco. Más aburrido. Bueno, me cambié de calle de vereda. No porque piense que el señor sea un violador, sino porque me da vergüenza hablar enfrente del celular, enfrente de la gente. Allá viene otro con la bolsita del pan. La puta madre. Leave me alone. Bueno, estoy en el barrio que me vio nacer, me vio aprender a leer, a redactar, a sumar y restar, a multiplicar, después a dividir más o menos, a ser una ñoña en inglés, ser un desastre en los deportes, que me hagan bullying por lenta, porque no podía correr ni dos pasitos, y que me vio empezar a ser una loca, traumada, como lo soy ahora. Pero mucha honra, mucha honra, mucha honra, señores. Ah, me vengo a vacunar en donde hice la primaria, boludo. Ay, encima es re lindo el parque, no sé si lo conocen. Mirá ese tanque, boludo, qué sensualidad. Yo soy más boluda porque pensé que estaba todo cerrado, que no había escuela, que no había jardín, no había nada, porque claro, yo universitaria y soy el centro del universo, entonces no estoy yendo, está cerrada mi facultad, mi universidad. Pensé que no iba a haber nadie. Sí, hay burbujas, claro. Mis niñas estaban yendo a la escuela, todo. Cualquiera. ¿Qué? Ah, no estaba filmando, viene mi secretario. Se bajó del auto y no se filmó, qué boluda. Bueno, ahí viene mi secretario. Hola, volví a saludar porque no estaba filmando. Bueno, tenemos que ir por la otra calle porque acá, por acá no es la entrada. O sea, es la entrada, pero no tengo que. No me la ponen ahí. ¿Entendés? Vos podés hablar, ¿eh? Bueno, ¿qué opina mi secretario? A ver si te filmo bien ahí, ¿estás ahí? Nada, estoy muy contento que se la pongan. Estoy muy feliz. Y bueno, nada. ¿Te estoy filmando ahí? Yo, a mí, sí, sí. A ver. ¿Te ves? Yo me veo, sí. Ah, me veo hermoso. Bueno. Como siempre. Es un día glorioso para el fútbol argentino. Ahí está filmando. ¿Listo? Si querés, pues. El parque se ve, sí. Aguante Quilme, amiga. Quilme es re capanga. Esto sigue todo igual. Los personajes que salieron de Quilme. Nombre. Box Day. Sí. Capanga. Y Daniela. Dan Sachs. Dan Sachs. Hola. Yo mido 1 metro, ¿sabían? No sé. Este es el camino que yo hacía a mi casa todos los días. Después de la escuela. Iba todo por acá. Hasta el final del parque. Wow. Y después doblaba a la derecha. Qué atrevida que sos, ¿qué dijiste recién?
Que vos te quejás de la calle de Berazategui que son largas, pero esto es ridículo. O sea, hace media hora que estamos caminando. Pero la calle está cortada ya. Esto es el parque. This is parque de cervecero. No importa, no importa. Yo me acuerdo que acá había partes, lugares en donde no entrábamos porque teníamos miedo. Porque acá veníamos a hacer educación física. Mirá. Veníamos, corríamos todo por ahí. Y había partes en donde no se sabía qué había. Sí. Entonces había mucha historia paranormal. Claro. No me acuerdo de ninguna ahora en este momento. Qué bajón. Acá no. No, acá. Acá sí. Bernardo de Irigoyen. No, tiene que ser allá. Gracias, amigo. Qué buena gente que hay en Quilmes. Buena gente, sí. Bueno, sigo filmando. De última vez esto lo acelero después. Y salgo yo hablando así. Sí, sí, sí. Filmame esto, Néstor. ¿Alergia a algún medicamento o vacuna? No. ¿Te vacunaste recientemente, hace menos de 14 días? ¿Te aplicaste alguna? Es lo mismo que ¿tuviste COVID recientemente? ¿Te tomaron la temperatura de entrada? Ah, salir también. ¿Te tomaron la temperatura de entrada? Sí. Patología de ritmo. ¿Tienes alguna patología de ritmo? Felicidades. ¿Quieres alcohol? ¿Quieres alcohol? Muchas gracias. Hasta luego. Estás a minutos de ser vacunado. O sea, estás a minutos de que te la pongan. Yas. Va a los pedos. Sí. Me arrepentí, me quiero ir. No, no me la pongan. Hola, buen día, permiso. Una deuda con la sociedad más tarde. Ya está, lloré. Qué raro, ¿no? Esto es mucho para mí. Y ahora tengo que esperar y está Selena. O sea, no puedo pedir más. Yo lloro de vuelta, así que voy a parar. Adivinen si lloré cuando me la pusieron. Escuchen. Selena. Amor prohibido. Me dieron la AstraZeneca. Yo quería la Spunky. La Spunky. Pero bueno, no se puede tomar. Ay, no llevas a filmarte, sos muy alto. Pero no, no se puede tomar la vida. Estaba en la sala de espera. Selena pasando. O sea, yo me estaba ahí por parar a tirarme unos pasos de cumbia que no daba más. ¡Dios! Cuando yo era chica, no había esos juegos. ¡Boo! Y ahora ¡ay! ¿Qué les pasa conmigo? ¿Qué les pasa conmigo? Yo soy mamá. Soy mamá. Bueno, y ahí es donde hacía tenis. Y al parecer siguen haciéndose escuchar. Sí.
Como que lloré, no tengo olfato porque no lloré, no porque tengo COVID. No, no puedo oler. ¿Vos sentís olor a tilo? ¿Árboles de tilo? Sí. Ay, sí, ahora siento. Pasa que me lloré. Asusté. Lloré y tengo moco y no siento nada. Sí, sí, siento, sí. Pero ahora siento. Sí, sí, sí. Es un aroma muy de mi infancia. Igual te quiero. Es muy de mi infancia porque venía y sentía este olor que me parecía nauseabundo, horrible, asqueroso. Hasta que lo empecé a extrañar porque no vine más a la escuela. El último año que vine a la escuela fue en el año 2001. No me acuerdo cómo fue el último día, pero era como... Vine a un acto y llegué tarde. O sea, no sabes si yo se quería despedir. Esta es la puerta del patio de la escuela. Este es el jardín al que no fui, porque no fui al jardín. Entonces, bueno, qué sad. Fue grabado un video de Capanga, ¿no? Sí, ¿cuál es? Me mata tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Me mata. Tierra de rodilla, qué paja. No sé, pisé mal, ¿qué pasó? Estoy rengueando, ustedes no me ven. Estoy rengueando. Bueno. 15, 20 días así, guardada también, o sea... Haciendo la vida de 20, ahora. 21 días. 21 días. Es entre 15 y 21 días. Que es como normal. O sea, la vida normal que vos haces, que no salís a ningún lado salvo mi casa. Claro, la vida normal es cuarentena. Cuarentena, claro. ¿Entendés? Sí. Pero después de ahí podés estar un poco más tranquilo. Yo en este lugar fui traumada por varias profesoras. Porque yo no hablaba, pero ponía cara de orto. Entonces. Se ve que era peor. No podían lidiar con mi cara de orto, no sé. Estás más duro que una mesa. Qué buena frase. Vi ese tanque y no sé qué es. ¿Vos sabés qué es ese tanque? Sensual. ¿Sensual? Sí. No, de verdad te pregunto, bolas tristes. No tengo ni idea. Yo pensé que ibas a saber. No sé. ¿Para qué sos hombre? ¿Vos crees que los hombres no sufren? Yo soy de Brazategui, no sé de quién. ¡Ah, oh, la puta madre! Epílogo. ¿Cómo es? Check. Check. Primera dosis, check. Primera dosis, check. Ni siquiera sé cómo se dice porque soy un viejo. Así. Así. ¿Sabés más vos que yo? Check. Primera dosis, check. Soy un viejo. No estoy de acuerdo con la elección estética de pintar las escuelas de naranja y amarillo. Hoy vi... Mi escuela pintada de naranja y amarillo se me rompió cora. Mi fe en la humanidad se ha esparcido. Si no. Se ha difuminado. Se ha perdido. Me acabo de tomar un paracetamol porque ya... I'm feeling weird. Con matecito, porque soy argentina. La verdad que es con agua, ¿no? Pero bueno. Sí. Al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo. Vamos que en el streaming aparecen en inglés los títulos de las películas argentinas. Recién vi Avellaneda's Moon y ahora voy a ver
waiting for the hearse. Pueblo argentino, salud al gran pueblo argentino, salud. ¿Me quieren hacer un regalo? Yo lo acepto, obviamente. ¿Por qué no lo voy a aceptar? Le decís a mamá, mamá, ¿me haces el sandwichito a la mañana? Los amo. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. ¿Cómo le apago?